Brad's passion for fashion house comes as you see here. Dolls sold separately, batteries not included. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Rocky. Hoy les quiero estar haciendo un unboxing de la Brad's World Mansion, la mansión de Brad's. Como verán, esta caja es bien grande. Mira la comparación con las muñecas que tengo ahí. Y me coge todo el espacio donde yo siempre hago los unboxing. Pero vamos a ver cómo lo puedo grabar para que se vea bien. O más o menos. Entonces, pero mientras vamos a apreciar esta caja. Miren qué bonita se ve. Tiene las muñequitas allí. Y todo. Y está bien bonita esta casita. Esta casita, como habrán visto en el video anterior, si lo llegaron a ver, que es el de la Doll Hunting en Ohio. Esta yo la había conseguido en la tienda esa de juguetes. Me la habían dejado a muy buen precio, junto con la otra Brat que trae el avión, la de Girls Really Party, algo así que se llama. Pero se me hizo muy bien. Entonces, y estas casas son bien difíciles de conseguir, porque por eBay o la venden usada o la venden todas dañadas y carísima. Entonces yo digo que esto fue una súper, súper ganga encontrarla en excelente estado así, porque dice la vendedora que nunca la abrieron, que es nueva de paquete. Entonces pues quiero pensar que pues está súper bien. Entonces encontrarla en ese estado, en caja, es como que súper raro. Entonces, dice, the only girls with a passion for fashion. Tiene como que esa barra allí. También trae un dance floor. Plus, ceiling lights really light up. O sea que las luces del techo sí prenden. So, eso lo quiero ver. Qué bonito. O sea, así es la caja. Por los lados también tiene como que el mismo diseño, nada especial. La parte de atrás también es lo mismo. So, vamos a empezar a sacarla de la caja. Aquí al pisito del área que grabo. Bueno, ahí tengo la colección mía de las Monster High. So, para darle un pequeñito overview de la colección que tengo en display, ya que estoy por aquí enseñándoles eso. Aquí tengo mi Bratz. Las otras Bratz las tengo en el, acá es donde están el set de el de baile. Ahí es donde tengo todas las otras Bratz que yo tengo. Ahora sí, vamos a empezar a sacarlo. Vamos a ver si puedo hacer esto con una mano, porque vamos a ver. Facilito. Tiene tape por acá arriba. Vamos a ver qué trae aquí. Como unas instrucciones. Sí, trae sus instrucciones de cómo poner todas las piezas juntas. Todo eso. Y este papelito de NBA. Que viene la casita así. Cuatro protectores. Vamos a ver. Tengo que jalarla. Sí. Que ya la saqué. Voy a empezar a sacar los tapes. Estos son como que más que cartones así de protectores para que no se chave la casa, para que no se guaye y eso. Pero básicamente la casa ya viene casi armada. Supongo que son los accesorios y eso es lo que viene ya suelto. Que ya le quité los cartones que tenían cubriéndola. Así se ve.
ahora mismo está aguantada por estos cables metálicos. Pero miren qué bonita. Y está bien grande. No pensé que fuera a ser tan grande. Pero está brutal. Y eso que está solamente así como cerrada. Porque como ven, es de esas que se abren. Que no es como las casas de Barbie. Que tienes que como que armarlas y todo. Miren el techo. Me gusta así como el estilito, así como con tejas. Se ve bien cool. Voy a quitarle estas cositas para seguir mostrándole. Cuando abre la casa, todas las cosas están adentro, los accesorios y todo. Vienen así en estas cajitas. Mira qué bonito trae este sofá. Esto que no sé qué es, supongo que es como del del boot ese de DJ. Aquí está la base. Aunque sí suena o funcionará como speaker. Tengo que leer a ver. Empecé a comprender luces. Esta es la basecita. Dice Bratz. Está el put y otras partes de la palma y del piso arriba. Aquí me trae también los stickers que voy a estar pegando en las ventanas y en las paredes. Pero aquí te viene como con un número, se vienen numerados para, bueno, ahí están las instrucciones que te dice para qué va cada numerito, porque así nada más no se sabe. Pero por cierto, aquí vino con sus instrucciones, que eso es lo que voy a estar poniéndole ahora. Aquí dice, y aquí dice las stickers instructions, las instrucciones de los stickers, donde van ubicados cada uno por su número. Ya le estoy poniendo los stickers, pero déjame decirles que se me está haciendo como que un poquito complicado, porque aquí me dice los números, pero como que no me enseña muy bien con exactitud dónde es que van. Que ahí dice el número y eso, pero se me está haciendo un poquito complicado. No especifica muy bien. Okay, así está quedando. Todavía me faltan bastante stickers por poner, pero déjame decirle que esto ha sido como que bien estresante, esto de poner los stickers y que queden, tratar de que queden derecho. O sea, todos estos que están aquí de los marcos, lleva toda la ventana y los baseboards también, todo lo de la base, pero es bien difícil para que queden derechitos. Entonces es un poquito complicado. Por eso es que es como que tardío este proceso. Pero los stickers, como ya son viejitos, como que no quieren pegarse bien y se despegan un poco. Pero pues vamos a seguir poniéndoselo. Bueno, ya le puse todos los stickers de las ventanas, de todos los marcos. También a las escaleras, que llevan también stickers, todos los escalones. Y así se ve. Se ve bastante bien. Y también ya le puse baterías a la base, que como ven aquí, se ve bien bonita. Es un speaker que conectas pues tu teléfono y pues lo puedes usar así para escuchar tu música. Aquí lo prendes y así está la base. Me gusta porque tiene esa lucecita bien nice. Y esa se la puedes poner aquí o donde tú quieras. También esta lleva 4 baterías AA. Y las luces del techo
lleva tres baterías triple A aquí, en una esquina, y acá en la otra esquina lleva también tres baterías triple A, o sea que lleva mucha batería. Entonces le pones, da clic aquí y prende las luces. Eso está bien bonito. Y acá también. Y así se ven. Ahora mismo hay mucha luz por la lámpara, pero vamos a ver, voy a bajarle la luz a ver cómo se ven. Así se ve con las luces apagadas. Alumbra bastante las luces de la casita. Como pueden ver, se ve bien bonito. Y así se ven las lucecitas. Me gusta mucho que trae sus propias luces. Eso está súper bien. Bueno, ahí la tiene, mi gente. Así se ve la casa por dentro. Ya con las muñecas ahí adentro. Me gusta porque sirve como también como para poner tu muñeca en display. Sirve como stand. Pero si sí se ve. Solamente trae de mueble. Solamente trae este mueblecito que está ahí. Es el único que trae. Y trae con sus cojines, que son plásticos. Pero de ahí afuera no trae otro sofá o algo así. Es lo único que no me gusta, pero está bien que traigan aunque sea uno. Y así se ve. Me gusta que si la prefieres cerrada, la casa tiene la opción de cerrarla así, como un librito. Solo tienes que acomodarle las cosas adentro bien acomodadas. Y poder, para que pueda cerrarla bien. Así se ve por fuera. Trae este boot que está aquí de DJ. Trae esta como lo que usan los DJ. Lo puedes usar como DJ o lo puedes usar como un grill. Quiero pensar que esto es un grill. Así como para quedarse como si estuviera cocinando algo. Y ahí se cayó Jasmine, pero yo se lo pongo como DJ, me gusta más y me gusta porque tiene el techo como el techo de la casa, así como con tela. Las puertas me gustan porque se pueden abrir y cerrar. Ahí yo dejé la escalera, pero se pueden abrir y cerrar. Trae esta palma también, así de decoración. Y tiene su balconcito que tiene esto en las puertas, también se abren del balcón. Eso me gusta bastante. Pero yo quedé encantado con esta casa, la verdad. Es sencillita, pero bien bonita. Me gusta todos los detalles que trae, porque la verdad todo esto es muy detallado. Y eso se ve súper bonito. Y miren cómo se ve la ventana. Aquí dice Brat. Aquí va un sticker que dice como que la casa, el número de casa. No, la verdad es que esta casa sí fue muy bien diseñada. Aunque me hubiera gustado que trajera más accesorios, como más muebles y eso. Pero creo que los venden por internet separado, o sea que puedo conseguirlo aparte y pues ponérselo si quisiera. O sea que eso es una opción también. Bueno, mi gente, ahí lo tienen, el unboxing de la casa de la mansión de los Bratz. Un pequeño unboxing para quería enseñársela. Pues no hay mucho que decir de la casa porque pues la casa es pues sencillita, tiene sus detalles, está bonita y todo, pero pues quería mostrarle más que nada. Díganme ustedes si les gustó, si la tienen en su colección, si la quieren adquirir en su colección. A mí que de verdad me encantó bastante, está bien bonita. Y bueno,
Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, regálmelo un like. Suscríbase a mi canal, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, me encuentran como Rocky Stones. Y no olviden darle a la campanita para que me notifiquen cuando yo subo video. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.